nos exhorta y nos invita y nos unimos a esta buena iniciativa del Santo Padre, del Papa Francisco. Insiste él que en los santuarios, sobre todo, se rece. Ya le hemos dicho al encargado, al párroco, el santuario de Cupilco y los santuarios que tengamos, de ahí el rosario, pero no solamente en los santuarios. Sé que muchas parroquias lo hacen antes de las misas, se reza el rosario. Pues este día 31, todavía con más fervor, lo haremos por la paz del mundo, por los enfermos, por todas aquellas necesidades. Que Santa María, Reina de la Paz, que Santa María, salud de los enfermos, nos ayude y nos proteja.